Lo vine a encontrar afuera, en donde dejamos los carros, blanco, como ve la camiseta del señor. Sudaba frío. Y yo, mano, ¿qué pasó? Dijo, no, yo no vuelvo a entrar por allá, hasta allá. El espíritu está muy, 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 muy parado. Yo no creí que fuera a pasar. Bueno, esta es la cúpula de la iglesia, que fue allá mucho tiempo después, cuando algunos agricultores iban a sembrar arroz en la parte de abajo, la encontraron y es la cúpula original de la iglesia de Armero. Y este es el sitio original en donde estaba puesta la iglesia. Y estas fileticas que están acá, estos postecitos que están acá, fueron donados por sacerdotes que han venido, porque cada año se celebra aquí una misa campal. Bien, entonces vamos a volver a recordar nuevamente que allá quedaban las oficinas, que esta es la parte trasera de la bóveda. Esta bóveda no se la llevó la avalancha porque ella maneja una capa de platina gruesa todo alrededor y también tiene muy buen concreto. Entonces eso hizo de que la avalancha se llevara lo que fue las oficinas, pasara por encima de ella, pero no la tumbara. Esta bóveda fue cuidada por 7 años con helicópteros del ejército. Por ese lado se alcanzan a ver las ráfagas de plomo que hacía. El gerente de este banco se salvó porque él se había ido 2 días antes de la tragedia para Bogotá. Él después volvió, abrió la combinación, sacó el dinero. Dicen que 1,000,000,000 de pesos, esmeraldas, oro y esterlinas. Pero no contaba que lo estaban esperando. Pero después de la... Después, de la avalancha. Después. Esto fue cuidado por 7 años por helicópteros para que nadie se arrimara a esta bóveda. Después vino el gerente y la abrió. Iba con el dinero y lo que había dentro de la caja fuerte y fue abatido y le quitaron todo. Dicen que fue el mismo estado que se quedó con estas riquezas, ¿sí? Porque mandaron funcionarios del DAS para que les quitaran lo que llevaban. Entonces, esa es la historia que se teje sobre esta bóveda. Recordemos que habían 5 bancos. No quedó sino solamente la bóveda del Banco de Colombia. ¿Dónde pudieron haber ido a quedar las otras? Pudo haber pasado hasta la ciénaga del río Magdalena y pueden estar en la ciénaga del río Magdalena. O pudieron haber quedado enterradas aquí para abajo a lo largo y ancho con todo lo que desapareció, porque aquí hay muchas cosas que no se encontraron. Aquí hay mucha riqueza enterrada. Lo que pasa es que hoy en día, desde que el Papa Juan Pablo II nos lo declaró Camposanto, esto ya es prácticamente un cementerio y aquí no se puede excavar ni se puede buscar nada, porque el que encuentren excavando por aquí, entonces le van a colocar algo que se llama como explotación de tumbas, de excavación en Camposanto. Entonces eso hace que esto hoy en día permanezca tal como ustedes lo están viendo. Bueno, una vez escuchada la historia de esta bóveda, voy a pasar a explicar la ciudad maqueta. La ciudad maqueta nos ofrece a Armero tallado en piedra en sus 4 costados como fuerza de la población de Armero. Entonces vamos a pasar a conocer. De ahí a donde está esa tumba que parece un taburete, sale un duendecito, así de grandecito, con una caja musical debajo del brazo. Sale corriendo y se sienta allá en la esquina de la cruz del Papa y le da cuerda a la caja musical. Y empieza un bolero. Viejo farol que alumbraste mi pena, aquella noche que quise olvidar. ¡Pum! Se acaba la cuerda de la caja musical. Él dice que sí, recoge la caja musical y sale corriendo. Y allá donde está la tumba que parece un taburete, se desaparece. Se hizo esta grabación de 2 a 2 y media de la mañana. Fue la primera que hicimos con ellos, están aquí. Ahora vamos a conocer las otras que se hicieron en la Casa del Árbol, en el cementerio y en el hospital. Pero vamos a conocer la ciudad maqueta. ¿Vienen cansaditos, mis muchachos? O sea que todo esto es lo original del parque antiguamente. Este parque es original. Este piso es original. Todo es original. Lo único que cambia son las banquitas, que esas sí han sido donadas de otras alcaldías. Pero de resto todo es original. Maqueta que nos ofrece Armero tallado en piedra en sus 4 costados como era la población de Armero, como también nos ofrece 4 elementos. ¿Cuáles son estos 4 elementos? Tierra, aire, fuego y agua. Esta es la parte del cementerio. Aquí quedaba la cárcel, mueren 47 presos, 17 guardias. Aquí quedaba un restaurante chino, aquí quedaba barrio Morro Liso, barrio Santander, la estación del ferrocarril, las bodegas férreas, el sector bancario, el desvío para el Líbano, el desvío para Cambao, la carretera central por donde ustedes me abordaron como guía. Esto ya era parte comercial, alcaldía, notaría, registraduría. Esto era plaza de mercado, telecom, misceláneas, puestos de panela y plátano, revuelterías. Aquí quedaba el barrio El Carmelo, aquí quedaba el barrio Protecho, por aquí habían 7 bombas de gasolina, por aquí quedaba el Club Real Campestre, el hospital que está en la carretera, el Club de Tiro Los Pijaos, por aquí quedaba el Teatro Bolívar. Aquí tenemos el volcán Nevado del Ruiz, el recorrido que hace el cañón del río Lagunilla. Vemos que aquí termina la loma y el río coge una curva, el río coge para allá y la avalancha entra de frente para acá. Aquí tenemos la iglesia que la vamos a ir a ver a continuación.
Este era el hospital que miramos sobre la central, el cual se le une urgencias y solamente queda consulta externa. Aquí, despacho de bucetas, y por este lado, el edificio Villarraga, que tenía capacidad para hospedar 250 personas en la noche. ¿De cuántos pisos? Era como de 5 pisos. ¿Dónde estaban ubicados los estudiantes de la Universidad de Caldas? En esa noche habían dos buses que hacían el recorrido. Uno era la Universidad de Caldas y el otro era la Universidad de Manizales. Que pues cuando iban pasando por el frente del hospital, la avalancha los cogió y fueron a parar abajo en Diomaira con 45 ocupantes cada uno. Estos buses a veces cuando nosotros estamos aquí duro, que no nos hacemos nada, los vemos que bajan y ustedes le pegan la bicicleta y allá donde está la entrada de Diomaira desaparece. Entonces ellos también quedaron haciendo historia aquí. Donde vemos este volcán iba a ir una llama de candela. ¿Qué significaba? Se significaba la llama de esperanza de los sobrevivientes de Amero. Pero entonces, ¿qué pasó con ese dinero? Se tiró por el bolsillo izquierdo y el trabajo no se terminó. Entonces quedó así. Y este volcán iba a representar una llama ruta memorial de los sobrevivientes de Armero. Bueno, las esculturitas que están viendo fue lo que quedó. Las casas que habían quedado con puertas, techos y ventanas, las cuales saqueadores se le llevaron todo y las dejaron en las meras ruinas como las vemos hoy en día. Lo que no ven nada las esculturas. Ahora que me recuerdo una vez, me estaba yo explicando esto y me dijo una señora, pero es que la gente dijo, oiga, mire, se robaron las esculturas. No, las esculturitas que no ven fue lo que la avalancha se llevó, que no dejó nada, que no quedó nada. Las que se ven son las casas que vemos en ruinas central hacia arriba y central hacia abajo. Las que hoy en día se pueden apreciar todavía porque no han sido demolidas. Allá tenemos la iglesia San Lorenzo, la fotografía como era la iglesia por dentro y la fotografía como era la iglesia por fuera. Esa iglesia la avalancha se la llevó entera. Tres cuadras más abajo quedaba la estación del ferrocarril. Se estrelló con las bodegas férreas y la iglesia se demolió así de para abajo. La cúpula quedó entera. Arroceros, después de los 10 años de la tragedia, buscando por ahí tierras donde cultivar, encontraron esa cúpula. Contrataron una retroexcavadora y la traen amarrada al balde de la retro. Pero en el bailorín que hizo para allá y para acá, pues se quebró y quedó así como la vemos ahí. Entonces ahora sí vamos a ir a mirar la iglesia como era por dentro y como era por fuera. Ahí en ese salón todos los 13 de noviembre se celebra algo que se llama ¿qué? La conmemoración de Armero. Vienen dos helicópteros y nos botan pétalos de rosas por todo Armero. Y ahí se celebran dos santas misas. Por la mañana la dal de Armero Guayabal. Después de mediodía la dal de Lérida. ¿Por qué estos dos sacerdotes son encargados de dar la misa aquí? Porque recordemos que aquí hay sobrevivientes en Lérida y hay sobrevivientes en Guayabal. Entonces los de allá pagan la misa aquí y los de Guayabal también pagan la misa aquí. Entonces, ese día no se entra carro, ese día todo el mundo entra a pie porque ese día se celebra la conmemoración de Armero. Entonces esto se llena de gente, ¿verdad? Ahora sí vamos a ir a mirar la iglesia porque me voy para grabaciones de ellos, están aquí. Casa del Árbol, cementerio y hospital. Bien, entonces recordemos que allá quedaba la cárcel, mueren 47 presos, 17 guardias, que ese mural representa tres avalanchas registradas como población. Cada nievecita es una población. Tasajeras 1, San Lorenzo Españoles 2, Armero 3. Como era la fotografía de la iglesia por dentro y la fotografía como era la iglesia por fuera. Y ahí les presento el salón de la iglesia. Vamos a recordar que ese púlpito y esos volarditos no existían. Esos fueron donados por un sacerdote de Medellín, quien viniera y hiciera la primer misa en el primer conmemoración de Armero. Entonces, enmarcó el lugar para que la gente entendiera de que esta es la iglesia donde hoy todavía se da la Santa Misa todos los 13 de noviembre. Vamos a reunir nuevamente los carros porque nos vamos a ir para grabación de ellos, están aquí. Vamos a conocer el cementerio, vamos a conocer la Casa del Árbol y vamos a conocer el hospital por dentro porque no hemos entrado a mirarlo. Entonces, vamos a conocer. O sea que ese es el sitio de la iglesia. Sí, señor. Exacto, era de ahí para allá. Ese es el salón original. Bueno, esta es la cúpula de la iglesia que fue allá. Mucho tiempo después, cuando algunos agricultores iban a sembrar arroz en la parte de abajo, la encontraron y es la cúpula original de la iglesia de Armero. Y este es el sitio original. De las personas más adineradas y reconocidas de la época de Armero, entre ganaderos, agricultores, músicos, comerciantes. Y a ese mapita que ve aquí cuadradito, muestra cómo era Armero en vida, el otro más café, cómo quedó después de la tragedia. ¿Sí me entendió? Vamos a recordar que este cementerio no lo tocó la avalancha. O sea, este sí es el cementerio de la época. Vamos a recordar que este cementerio es original. Esa es la entrada principal del cementerio. Por la parte de abajo queda la parte trasera del cementerio, por donde quedaba la zona de tolerancia. Recordemos que este cementerio tiene
2 cuadras de ancho por 3 cuadras de largo. 2 cuadras de ancho por 3 cuadras de largo. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese cementerio va a estar por ahí. Y ya bien arriba. Este cementerio la avalancha no lo tocó. Lo que pasó fue que los saqueadores, buscando dientes de oro, cadenas, anillos, lo rompieron todo. Y hoy en día pues podemos apreciar todas las tumbas rotas. Los satánicos lo usan para hacer morcillas al diablo, lo llamo yo. Y los brujos pues para hacer sus entierros de brujerías y de maleficios y cosas. Entonces por eso es que hoy en día lo vamos a ver todo roto. Vamos a darle un vistacito, pero no vamos a tocar nada, ¿listo? Porque recordemos que como también tiene sus ciertos entierros, entonces son energías encontradas que se puede uno llevar una buena, se puede llevar una mala. Entonces no se puede tocar, solamente vamos a mirar. Ahora vamos a ir a conocer la grabación de ellos, están aquí. Pueden ir mirando las tumbas, que cada una tiene huesos, tienen atabules. Un Viernes Santo, llegué yo aquí a las 6 de la mañana y aquí había una estrella de 6 puntas. Tenía unos velones gruesos negros, 4 velones. Tenía sangre de pollos finos que habían degollado y tiraron los huesos allá. Tenía tierra de cementerio, azufre, sal en las 6 puntas de la estrella. ¿Eso significa qué? Que hicieron acá un exorcismo, ¿sí me entiende? Un ofrecimiento al diablo. Entonces, esta alma, esta tumba la ataron a ese exorcismo que hicieron. Entonces, cuando vinieron a grabar los de ellos, están aquí, yo le dije a Rafael que en este lado se sentía mucho actividad paranormal. Entonces, aquí colocamos un vidrio espejo. Rafael se sentó aquí en un taburete y comenzó con el captor de espíritus. Está aquí. ¿Qué quiere? Manifiéstese, mano, manifiéstese. Sí, señor, que sale una sombra negra resplandiente de esa tumba y le da la vuelta allá por detrás. Y aquí viene y se le para el pie y le hace así. Cuando lo hizo así, lo sopló. Y de un soplido lo tiró del taburete y cayó allá. El espíritu bajó esta escalera y se fue a agachar, a echarle mano. El camarógrafo botó la cámara y salió corriendo, que se encontraba parado a la parte de allá. Y pues Rafael le gritaba: hermano, no se vaya, mano, siga grabando, hermano, que el espíritu sigue aquí, mano, el espíritu sigue aquí, mano, no me haga esto, mano, no me deje botado, mano, grábeme. Hermano, lo vine a encontrar afuera, dejamos los carros, blanco, como es la camiseta del señor, subaba frío. Y yo: mano, ¿qué pasó? Dijo: no, yo no vuelvo a entrar por allá, ese espíritu está muy, 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 muy parado, muy tenebroso. Y yo no creí que esto fuera tan fuerte, sino yo no me había prestado. Bueno, aquí vamos a visitar una casa que, según el guía, vinieron y visitaron personas que captan actividad paranormal. Viajeros, acompáñenos al tercer y último capítulo de nuestra visita por las ruinas de Armero, donde recorreremos la Casa del Árbol y el Hospital San Lorenzo. Recorriendo te lo recomienda. Y les decía: váyanse. Déjenme en paz, todo lo que hay aquí es mío, me pertenece. Yo luché para obtener esta riqueza y no les voy a entregar nada. Y hacía...